Buenas, bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras, mi nombre es Ubaldo. Hoy es el día en que está saliendo Ubuntu 23.10 con sus sabores. En la página oficial todavía Ubuntu no está, pero ya se puede hacer el upgrade. Yo espero un poco bajo la nueva ISO porque quiero ver cómo viene. Y bueno, la del Ubuntu salió y dije, bueno, vamos a comenzar por allí porque acabo de revisar recientemente Debian LXQT y bueno. Digamos que su contraparte puede ser Lubuntu. Lubuntu 2310, kernel 6.5.0-9, LXQT 1.3. Y bueno, aquí estoy en el i3-3250 de dos núcleos a y cuatro hilos a 3.5 con 12 GB y levantó con 485 megas. La verdad es que el número es bastante bueno. O sea, si lo vemos desde este punto de vista, creo que está levantando menos que con la versión de Debian LXQT que agarré. No le he tenido que hacer ninguna personalización, él vino así. Lo único que sí cambié fue esta transparencia. Y en ese sentido, el LXQT, aparte que la transparencia es sencilla de asignar en la terminal, me gusta porque este tipo de aplicaciones como VTOP, que muchas veces salen nada más fondo negro, tomó también la transparencia. Entonces, bueno, grabando con OBS, 16%, 17%, 15%. Oye, el procesador va muy, 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 muy holgado. 1 GB ya con la grabación de OBS y las terminales. Y vamos más o menos a ver. Todo lo que instalé lo instalé con Muon. Muon es un equivalente de Synaptic. Funciona prácticamente igual. Va rápido. Y bueno, ya hay gente de gustos y colores, algunos prefieren Synaptic, otros prefieren Muon. A mí me es un poco indiferente uno de otro. Bueno, como vemos, usan una versión de PCMan FM con Qt, trae Vim, bloc de notas, Picon para las transparencias. Estoy usando la terminal de Qt y también trae Discover. Me imagino o especulo que el motivo para también necesitar Discover es porque ahorita todos los sabores de Ubuntu traen preconfigurado el poder usar Snap. Claro, si usan Muon, nos traemos nada más paquetería de. Si usamos Discover, tenemos también paquetería Snap. Vamos a ver, una curiosidad. Bueno, estos son todos los repositorios. Y miren, también tiene acá, si ustedes le dan aquí instalar, él va a montar la integración de Flatpak para Discover. Vamos a ver acá, vamos a buscar a ver qué nos trae. Por ejemplo, OBS lo preferí montar por. Vamos a buscar aquí. Por la partición dep y no por Flatpak. Y vamos a ver si aquí podemos ver la diferencia. Bueno, aquí habla de la versión 29. Esta es la dep, que es la que está instalada. Me gustaría saber ahora cómo consigo la versión Snap. Qué raro, no. No consigo dónde cambiar de una paquetería a la otra. A ponerlo así como OBS Studio, a ver si se trae algo más específico. Bueno, yo creí que me iba a permitirme moverme entre una y otra. Vamos a probar, por ejemplo, con Obsidian, a ver qué se trae. No se trae nada. Y bueno, vamos a probar con Discord. Oye, es raro porque todas esas están en Snap. Oye, no creo. Bueno, voy a dejarlo abierto un rato. ¿Será que todavía está
No, porque no se ve que esté trayendo nada por la red. Y tiene la paquetería activa. No sé, algo sí está pasando allí. Bueno, todas las aplicaciones que no me trajo. Y me estaba trayendo precisamente Discord, porque Discord, si no mal recuerdo, está en Snap. Buscar en todas las categorías. Ah, ahí está. Ah, ok, en todas las categorías. Ven, aquí está la versión Snap. Veamos, a ver, ahora sí OBS. OBS. Él va a buscar, no sé, veo rara esa implementación así, porque hasta donde yo recordaba, uno simplemente se ponía en todas las aplicaciones y decía Discord y él se traía antes todas las paqueterías. Tuve que decir buscar en todas las categorías y se trajo la paquete, se lo trajo en paquetería. Bueno, sigamos entonces. Bueno, Firefox, vamos a ver cómo nos va con él. Miren que el procesador está, bueno, 1.42 de RAM, pero el procesador está, vamos a decirlo así, cómodo. Que es algo que yo les digo muchas veces, es importante, según los equipos que tengamos, ver también el rendimiento del procesador. Porque si tenemos 8 GB, pero el procesador está todo el tiempo saturado, okay, en los procesos que estamos haciendo, sin que estemos haciendo mucho, sino nada más manejando el escritorio, es posible que el escritorio no sea el más adecuado para nuestro procesador. Ok, vamos a poner así, máquinas Linuxeras. Y bueno, al parecer como que va bastante rápido. Vamos a ver. Blender Open Movie. Vamos a ver cómo nos va con la memoria ahorita. 2.25 GB. El consumo está más o menos como viene siendo el consumo últimamente de los sistemas en RAM. En ese sentido, Debian arrancaba con un poco más, pero el consumo después no era tan alto. Ok, lo agarró a 480, vamos a dejarlo en 1080. Miren, el cambio lo hizo muy, muy rápido. El sistema va muy fluido, es obvio que el procesador va cómodo, 2.3 GB. Miren, 40% usando el OBS, la temperatura en 45, 47 está bastante cómodo el procesador. Ok, miren, en 1440 se siente fluido. Sube un poco la luz del procesador por el tipo de reproducción. Y en 242, 243, yo lo siento, oye, bastante bien en este sentido. Vamos a ver cómo nos va con Office, con LibreOffice. Abrió rápido. Y 7.6.2.1. Traducido ya, o sea, está lista para usar sin problema. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con la reproducción de los videos. Estar con Caminando. Sin problema. Y se ven muy bien los colores. ¿Cómo le va con este 256? Oye, no llegó a pisar los 3 GB y no he estado cerrando nada.
32% con la reproducción, miren, con todo y que está aplicando esta transparencia, 30%, 34%, bueno, y la temperatura bastante bien. A veces, cuando uno tiene la terminal con esta transparencia y pone esto, el procesador tiende a tener que trabajar más porque tiene que calcular cómo hacer la transparencia en ese, con esa reproducción de fondo. Así que un punto positivo allí. Bueno, él hace con esto las revisiones y vamos a ver las preferencias de él. Disculpe. Bueno, esto es lo estándar, la configuración de sesión, escritorio, configuración del monitor, la parte para las actualizaciones. A ver, bueno, que okay, esto va a buscar si hay alguna gráfica o algo o algún otro controlador, no va a encontrar nada. Bueno, salva pantallas, open box, preferencia del sistema KD, vamos a ver qué tal. Ah, bueno, está como una pantalla resumida de al estilo KD para algunas cosas. Bueno, lo básico. Bluetooth, ok. Nada, nada fuera de lo común. Oye, me gusta. Es que el uso está bastante contenido en el sentido que tengo todo abierto. El procesador se siente suave. Eso es lo que más me gusta, que el procesador se siente suave. Me tocará revisarlo. A lo mejor montarlo en la otra máquina liviana y ver cómo le da. No sé si hacer una review de en el cuadro de él o simplemente dejarlo así. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado.